Un hombre de 45 años murió y otro más resultó herido en un aparatoso accidente de dos motocicletas en la diagonal primera con transversal 7 en el centro de la Jagua de Ibirico. El hecho se registró cuando los dos vehículos chocaron de frente, dejando a un conductor sin vida y otro con lesiones, por lo que fue trasladado a un centro asistencial de la zona. La víctima fatal fue identificada como Adelmiro Quintana, conocido popularmente como Pupilo, quien se desempeñaba como apoyo en el banco de maquinaria de esta localidad. Mi padre venía saliendo a ser entrado a la vía nacional y fue impactado por unos jóvenes en una motocicleta. No fue lo que pues más supe, no, por ahora no sé más nada. Venía solo, creo que venía solo en la moto de él, se movilizaba. Venía saliendo del barrio. Mi papá laboraba en el municipio de Agua de Ibirico, en el banco de maquinaria. Es ingeniero de mina y topógrafo. Pues por ahora solamente poner la fe en Dios que el otro muchacho se recupere. No es la intención mala, pero sí. Que se ha recuperado con el favor de Dios, todo está en las manos de Dios y pues mi familia y yo pues a salir adelante. Nadie quiere estar involucrado en nada de esto ni que sucedan cosas como estas. Pero solo Dios sabe cómo hacer sus cosas. De acuerdo con las primeras versiones, Pupilo se desplazaba a bordo de una moto, estrellándose con otra que era conducida por Giancarlos Martínez Lozano. Adelmiro Quintana sufrió un trauma cráneoencefálico que le produjo la muerte, luego de ser trasladado al hospital de la Jagua de Ibirico. Unidades de criminalística de la seccional de la Policía de Tránsito practicaron la inspección del cadáver, que fue trasladado a la morgue mientras el joven herido se encuentra estable. Las autoridades insistieron en el acatamiento de las normas viales a fin de evitar que se sigan registrando accidentes con saldos trágicos, señalando que en la mayoría de los casos ocurren por imprudencia. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera. GPS Alarma CYJ te ofrece los servicios de monitoreo 24/7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ.